La brecha en el Producto Interno Bruto, PIB, de los países más ricos y los más pobres es un 25% mayor actualmente de lo que hubiera sido por culpa del calentamiento global. Los cambios en la temperatura causados por la emisión de gases de invernadero han enriquecido especialmente a países de climas más fríos, como Noruega, Canadá y Suecia. Nuestros resultados muestran que la mayoría de los países más pobres de la Tierra están considerablemente más empobrecidos de lo que estarían sin el calentamiento global. Señaló el experto climático Noadif Fenbaugh, autor principal del estudio publicado en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, Proceedings Grados Fahrenheit de National Academy Grados Fahrenheit Sciences Opnas. Si bien la desigualdad económica entre los países ha caído en décadas recientes, el estudio muestra que la brecha entre las naciones ricas y pobres hubiera disminuido más rápido sin el calentamiento global. Burke y sus colegas analizaron en un trabajo anterior 50 años de temperaturas anuales y datos del PBI de 165 países. Y demostraron que el crecimiento económico en años más calientes que el promedio se aceleró en naciones con climas más fríos, como Noruega, y se volvió más lento en naciones con climas más calientes. El nuevo estudio publicado esta semana indica que de 1961 a 2010, el calentamiento global disminuyó en promedio la riqueza per cápita en los países pobres entre un 17% y un 30%. Los datos históricos muestran claramente que cuando la temperatura no es ni demasiado fría ni demasiado caliente, los cultivos son más productivos y la gente es más saludable y más productiva, señaló Burke. En el caso de la mayoría de los países, se sabe con bastante certeza si el calentamiento global ayudó o dañó el crecimiento económico, afirmó Burke. Algunas de las mayores economías tienen temperaturas ideales para la producción. Pero el aumento del calentamiento en el futuro las empujará más y más lejos de ese óptimo, afirmó Burke. Los mayores emisores de gases de invernadero registraron en promedio un aumento en el PIB per cápita de 10% respecto al que habría tenido lugar sin el calentamiento global. Este declive es comparable al registrado en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Es una tremenda pérdida en comparación con lo que estos países podrían haber registrado, señaló Burke. Más allá de perdedores y ganadores en el corto plazo, si el calentamiento del planeta sigue su curso actual nadie resultará beneficiado, según los vaticinios del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés. El aumento en el nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, las migraciones masivas desde los países más afectados hacia Europa y Estados Unidos, la intensificación de sequías y huracanes y la pérdida de cosechas tendrán un impacto a nivel mundial. En su informe crucial de octubre de 2018, el IPCC señaló que las emisiones globales de cobalto 2 deberían caer un 45% para 2030 para que el calentamiento no exceda 1,5 grados a nivel global en relación a niveles preindustriales.